La situación financiera de Paulina Rubio empeora cada día más y la obliga a hacer una cosa que ella jamás se imaginó. Sin embargo, su madre sale a la defensa y aquí hasta le terminan salpicando a Thalía, que no tiene nada que ver. Si quieres enterarte de qué se trata todo esto, te lo contamos todo aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. La rubia dorada lo vuelve a hacer y se vuelve a apoderar de las redes sociales, y en esta ocasión lo hace debido a una situación bastante decadente en cuanto a su vida personal. Para ninguno de nosotros es un secreto que tanto la vida personal como la vida profesional, no, perdón, la vida financiera de Paulina Rubio siempre han sido un rotundo fracaso. Entre divorcios, entre demandas, pues actualmente Paulina Rubio debe más de $100,000 en los Estados Unidos y adicionalmente le sumamos una demanda por parte de un tipo que se llama David, el cual dice que Paulina Rubio firmó un contrato con él en el 2019 donde ella lo estaría contratando presuntamente como un manager, y pues de un día para otro Paulina Rubio simplemente se desapareció. Así que actualmente este señor llamado David quiere ver a Paulina Rubio en los tribunales para exigirle más de $30,000 en efectivos, que fue lo que se gastó en el momento que se estaba trabajando para ella. Sin embargo, Paulina Rubio, amigos, no tiene ni para pagar un café en la esquina, y les cuento por qué. Actualmente todas las cuentas del banco de Paulina Rubio están en cero, incluso muchas tarjetas de crédito hasta la han cancelado, porque esta mujer gasta, gasta y gasta y pues no le gusta pagar ni un centavo. Actualmente está a punto de perder su mansión, también ubicada en el estado de Florida, así que la única opción o salida que tuvo Paulina Rubio pues fue nada más y nada menos pedirles a los fanáticos que por favor prácticamente le dieran limosnas. Y así como lo están escuchando, pues Paulina Rubio tomó la decisión de meterse en una aplicación donde vende saludos a todos sus fanáticos. Dentro de esta aplicación pues cada saludo o cada video tiene un costo de $145 y pues únicamente ustedes ponen su nombre y lo que quieren que Paulina Rubio diga, y pues ella simplemente se los manda. Así de la nada esto causó muchísima controversia entre toda la fanaticada de Paulina Rubio, porque no podían creer pues que la rubia dorada, el éxito de México, simplemente no tuviera ni siquiera para darle comida a sus hijos. Así que una de las personas quienes salió en defensa de Paulina Rubio fue nada más y nada menos su madre, Susana Dos Amantes, y nos dejó completamente cautivadas con este comentario acerca de su hija. Somos gente de trabajo como todos ustedes y tenemos que trabajar. Y creo que es loable que haga. Así como lo están escuchando por parte de Susana Dos Amantes, pues también dijo que su hija era una mujer honrada y que qué tiene de malo trabajar de una o de otra forma. Correcto. Yo creo que me da mucha pena la gente que critica. Han de ser millonarios y han de estar rascando la tripa. De hecho, amigos, hay un comentario que les quiero leer en este momento que dijo la madre de Paulina Rubio, que fue tomado como una indirecta hacia Thalía, porque la madre dice pues que su hija simplemente es una mujer responsable, le pone el plato de comida a todos sus hijos día a día y pues ella no tuvo un marido millonario que la atendiera como otras personas. El comentario específico fue el siguiente: yo creo que todo el trabajo que sea honrado es bueno, porque ella no es una persona que se haya casado con un multimillonario, ni heredó tampoco millones míos. Somos gente de trabajo como todos ustedes. Así que aparentemente pues Paulina Rubio tenía que tener un hombre millonario para no quedar en la quiebra. Amigos, esto no se trata de tener un hombre millonario al lado, no se trata precisamente si tienes o no trabajo, se trata de una mala administración. Y para nadie es un secreto que la vida de Paulina Rubio ha sido completamente caótica. Esta mujer tiene muchísimas demandas en contra de los padres de sus hijos, porque básicamente la tildan de que ella tiene algunos gustos bastante excesivos hacia ciertas sustancias ilícitas, y lo hemos podido ver nosotros mismos en público. El año pasado, en pleno confinamiento, cuando Paulina Rubio hizo un llamado a que nos quedáramos en casa, y pues ahí se le fue que estaba en vivo y se terminó metiendo una sustancia blanca por la nariz y nos dejó como que, ajá, ¿qué está sucediendo aquí? Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios, y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.